Es un gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de la ganadería en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica, a través de YouTube en el canal Freddy Empresarios y los diferentes canales nacionales. El día de hoy nos encontramos en Boyacá, estamos en el municipio de Belén. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo Aso Normando para dar a conocer la sede de la Feria Nacional Ganadera que se realizará del 28 al 30 de octubre del 2016. Nairo Pulido, del Departamento Técnico, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día, amigos ganaderos. Reciban un saludo de parte de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Aso Normando. Una vez más para darle la invitación para que nos acompañen a nuestra Feria Nacional Normando 2016, la cual se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre. En esta ocasión el sitio escogido es el departamento de Boyacá, el municipio de Belén. Por su ubicación geográfica, Belén fue escogida en esta oportunidad para la realización de la Feria Nacional de Ganado Normando, ya que está situada en un punto estratégico para que accedan todos los ganaderos de las diferentes ganaderías de todo el país. Este municipio es importante para la ganadería colombiana y más para el Normando, ya que es un centro de cuenca lechera de cuanto a la producción y transformación de este producto en sus diferentes derivados, como es el queso, yogur, cumis y diferentes productos más. Cabe resaltar que la importancia en esta zona del Normando por su calidad de leche, como es conocida la quesera por excelencia, y por su alto rendimiento es muy apetecida. En una de las principales cuencas lecheras que existe en el departamento de Boyacá y en Colombia, queda el municipio de Belén, donde el señor alcalde, don Alberto Rincón Guzmán, nos va a hablar de la importancia que tiene para él como municipio albergar este tipo de eventos. Muy buenos días, con el agradecimiento a la Asociación Colombiana de Productores de Ganado Normando, comenzamos a hablar de lo que es nuestro bello municipio Belén. Belén es un municipio ubicado a 230 kilómetros al norte de la capital de la República y a 70 kilómetros al norte de la capital de nuestro departamento Boyacá, Tunja. Es la despensa agrícola de los colombianos. Y el municipio de Belén especialmente es un municipio dedicado a la ganadería y a la agricultura. De las 12.000 hectáreas que están dedicadas a estas actividades, más del 50% están dedicadas a la producción de leche. Las razas predominantes acá en nuestro municipio son la Normando y la Holstein. La Normando desde 1930 aproximadamente, cuando se llegaron los primeros ejemplares al país, acá algunos ganaderos implementaron la raza que se ha venido conservando por espacio de todos estos últimos años. ¿Por qué ganado normando? Porque la mayor parte de los semovientes que hay en Belén son de esta raza, porque yo creo que cada campesino tiene al menos un semoviente normando en su finca. Nosotros hemos estado vinculados permanentemente a esta actividad y la mayoría de los ganaderos que hay en Belén que tienen ganado normando, de una u otra forma, están vinculados con la Asociación Nacional Normanda. Tenemos en nuestro municipio un hermoso coliseo que fue construido hace aproximadamente 35 años para garantizar las exposiciones no solamente de ganado de bovino, sino equino y otras especies. Siempre se ha tenido en cuenta en nuestro municipio para todos estos propósitos. Este es nuestro coliseo, el escenario que tiene capacidad para albergar aproximadamente 1.000 personas sentadas y para que se puedan mostrar más de 150 animales y para que todos los ganaderos a los quienes estamos invitando nos acompañen en la Gran Feria Nacional Normanda que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre de 2016. Esta es una obra que estamos remodelando y que para la fecha la tendremos absolutamente terminada a fin de que todos los ganaderos y visitantes se sientan cómodos y se sientan en su casa. ¿Por qué Belén para que sea la sede de una feria nacional o una exposición nacional de ganado normando? Estamos en un lugar estratégico porque geográficamente hablando
se puede tener acceso desde los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá y por qué no decir de otros departamentos que tienen ganado normando, como por decir algo, Caldas o Tolima. En nuestro municipio ofrecemos una buena capacidad hotelera. En este caso contamos aproximadamente con 8 o 10 hoteles que pueden atender perfectamente a la mayoría de los ganaderos y los turistas que nos visitan. Como les decía, estratégicamente ubicado y sobre todo lo más importante, el municipio más lechero y más ganadero que tenga el norte de Boyacá. Nosotros pertenecemos a la provincia del Tundama. Según los últimos estudios y las últimas estadísticas, las cuales están en el plan de desarrollo que recientemente se aprobó para este municipio, la producción de leche es de aproximadamente 75 mil litros diarios. De estos 75 mil litros diarios, creemos que 45 mil están comercializados con los industriales de la leche y el resto, o sea, unos 30 mil litros son utilizados por la industria lechera de Belén. Contamos con aproximadamente 12 fábricas, 12 industrias que entre todas producen aproximadamente 150 toneladas de queso que están dirigidas básicamente al consumo de la capital de la República. Producimos básicamente queso paipa, queso pera, queso doble crema y queso campesino. A esto le sumamos yogur, kumis y crema de leche, que generalmente son comercializados, como les decía antes, en la capital del país. Esto es importante porque yo creo que ningún municipio tan ganadero como Belén tiene estas producciones tan altas en la materia de industria láctea. Para nosotros es muy importante resaltar eso y creemos que la mayor parte de los empleos directos o indirectos los constituye esta actividad. La administración municipal y la ciudadanía en general les hace una invitación especial para que nos acompañen del 28 al 30 de octubre de este año a la Exposición Nacional de Ganado Normando que se llevará a cabo acá en Belén. Como corazón de Boyacá, como productor de leche y de derivados lácteos de nuestro municipio, estamos ofreciendo a ustedes lo mejor de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestra gente, la nobleza de nuestro pueblo y lo más importante, el calor humano que podemos ofrecer en Belén. Quedan todos, absolutamente todos, invitados para que vengan a visitarnos. Seguramente se van a ir encantados de la belleza de nuestras praderas, del verde de nuestros campos y de la sencillez de nuestra gente. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. Los invitamos a que nos acompañen este año del 14 al 16 de octubre en el Bajo Cauca Antioqueño, territorio Brahman Rojo, a participar activamente de la Feria Brahman Rojo e invitados especiales las razas Gir y Gucerá. Los esperamos. Belén se caracteriza por transformar cuatro variedades de queso, como lo es el doble crema, el pera, el campesino y el prensado, que en otros sitios lo llaman el queso paipa. Conozcamos cómo es ese trabajo a cargo de una planta transformadora de acá de la región. Nos encontramos en el municipio de Belén, Boyacá. Somos una empresa que procesamos la leche, sacamos 8 mil litros de leche diarias, donde iniciamos a recibir nuestro producto desde las 8 de la mañana. Llegan nuestros camiones hasta nuestra planta, hacemos la recepción, filtramos la leche,
la llevamos hasta un equipo que se llama descremadora para estandarizar en grasa y así poder obtener nuestras variedades de quesos, que son el tipo doble crema y el tipo pera. Después de tenerla totalmente en el estándar de grasa que necesitamos, la llevamos a calentamiento, adicionamos sus cuajos, sus cultivos y obtenemos nuestros quesos. Obtenemos la materia prima de diferentes productores de la región, la mayoría del ganado normando, que es una de las variedades fuertes en el municipio, y una de las leches más sólidas, más buenas para nosotros los productores de queso. En nuestro proceso nos beneficia mucho la leche de ganado normando, ya que hemos llegado a obtener un rendimiento de kilo de queso por 6 litros de leche. Y otras variedades de leche nos sube hasta 8 litros para poder obtener el mismo kilo de queso. Obviamente la raza normando para nosotros es la idónea, la que necesitamos. Les quiero hacer una cordial invitación a todas las personas que nos pueden estar viendo en este momento y los relacionados, para que vengan a nuestro municipio, degusten nuestros productos de nuestro ganado normando. Tenemos gran cantidad de quesos. Esperamos que nos visiten ahorita a propósito de nuestra feria de Aso Normando. Don Libardo Estepa es miembro de Junta Directiva de Aso Normando. Él nos va a hacer la invitación a este gran evento y cómo ha sido la historia y evolución del normando en esta región del país. Estamos en la vereda El Molino, a 1 kilómetro de Belén por la carretera que conduce hacia Paz del Río. La ganadería más se dedica a la producción de leche y especialmente a la buena crianza de los animales jóvenes, porque el que cría los animales jóvenes bien criados tiene buenas vacas a futuro. La raza que más está manejando acá es la raza normando, por varios motivos. Uno, por su mansedumbre. Dos, por tener las cualidades de leche y carne. Una vaca que ya ha cumplido con su producción durante varios partos o varios años, y es muy fácil vender la carne, lo que no pasa a veces con las otras razas, que las vacas que salen de producir leche no las miran para sacrificio. También que en esta zona el mercado de la raza normando es común, es el de todos los días. La raza normando llegó al municipio de Belén en la década del 40. En el año 1944 se fundó la Asociación Normando de Colombia, y allí en esa primera junta directiva hizo parte un señor de este municipio que se llamaba Guillermo Pinto, y fue la primera persona en traer el ganado normando a Belén. También él, con la leche que producía, producía queso que nosotros llamábamos de prensa, lo que ellos llaman el queso paipa. Estos animales ingresaron aquí a Belén traídos de la sabana de Bogotá, y estos animales llegaron a la sabana de Bogotá de Francia en las primeras importaciones que se hicieron de animales normandos. Aquí la agricultura se acabó mucho, entonces la gente empezó a tener ganado. Yo me atrevo a decir que hoy en día el 85% de las tierras campesinas dedicadas a su explotación agropecuaria están dedicados a la producción de leche. Y aquí en Belén la ganadería se volvió el renglón principal. Hay más de 20 fábricas de queso, y estas fábricas de queso consumen aproximadamente el 80% de la leche normando que se produce acá, y el resto de leche se va para Bogotá con las empresas grandes que vienen a llevar leche aquí a este municipio de Bogotá. Este es el renglón que más ocupa mano de obra, porque no solo es los animales en las fincas, sino la gente que hace lo
que recoge la leche en las diferentes fincas para llevarlas a la fábrica de queso, los obreros que se utilizan para fabricar el queso, la gente que lo vende. Aquí en Belén, la base de la transformación de la leche está en producir el queso pera, en producir el queso de crema, el queso campesino y el queso paipa. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. Los invitamos a que nos acompañen este año del 14 al 16 de octubre en el Bajo Cauca Antioqueño, territorio Brahman Rojo, a participar activamente de la Feria Brahman Rojo e invitados especiales las razas Gir y Gucerá. Los esperamos. La raza Normando produce el 60% de la leche que se utiliza para la fabricación del queso, que es también la que más se utiliza en Francia en la producción de quesos, es la leche especializada para esta industria quesera. Teniendo en cuenta lo antes dicho, por eso la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Normando creyó que era conveniente que la sede de la Exposición Nacional del año 2016 fuera Belén, y porque este pueblo viene utilizando o cultivando o explotando esta raza, y tal será que en su escudo figura la cabeza de un normando desde el año 1960, que se celebraron el bicentenario del pueblo. Entonces allí se utilizó la cabeza de un normando por la cantidad de ganado normando que había en el pueblo, más por la tradición en la explotación de esta raza. El 28, 29 y 30 de octubre, que serán los días de la Exposición Nacional, nos estarán acompañando ganaderías no solo de Boyacá, sino de Cundinamarca, del Tolima, de Santander y de Caldas. Esperamos que en esta exposición contar más o menos con 180 animales. De esos 180 animales, 175 serán hembras y 5 serán machos dedicados a la reproducción. La Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Normando, la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Alberto Rincón, y los normandistas del departamento de Boyacá, se complacen en invitar a todos los ganaderos a que participen de una u otra forma a la 52ª exposición de la raza Normando a llevarse a cabo en el municipio de Belén los días 28, 29 y 30 de octubre del presente año. Como todos los años, la Feria Nacional será juzgada por un juez francés. La invitación es para que nos acompañen a Belén este 28, 29 y 30, pueblo noble y legendario de Boyacá. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica. No se pierdan la Feria Nacional Normando, que se realizará entre los días 28, 29 y 30 de octubre del 2016 en el municipio de Belén, en el departamento de Boyacá.
Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.